camino al andar, escrita en tinta de barro y temporal, acompañada del río busca el mar, para quedarse en el tiempo y perdurar. Copla que enseña la vida de... Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes. La verdad que contento, alegre. Vamos a comenzar esta nueva temporada 2020 de Sabores y Lugares. La verdad que después de esta situación por la cual estamos pasando, logramos juntarnos, logramos... poner aceite a algunas cositas, estuvimos aceitando el programa y llegamos a, la verdad que es un lugar espectacular, Ocho Sillas, la casa de un gran amigo que este año nos va a estar acompañando programa a programa. La verdad que es un programa, este año se viene totalmente recargado. Vamos a tener notas, vamos a tener entrevistas, vamos a hacer unos íntimos con personajes de acá, de la provincia de Jujuy. Vamos a invitar a gente, vamos a traerla, vamos a cocinar, vamos a tomar unos buenos vinos, vamos a comer rico. La verdad que vamos a compartir momentos muy, pero muy lindos y agradables. También vamos a tratar de salir un poquito, vamos a tratar de visitar, por ahí de manera media, ¿cómo les puedo decir? Contándoles un poquito la historia, la cultura y sus costumbres de cada una de las localidades de nuestra provincia, de nuestro querido Jujuy. Yo los voy a presentar, ellos, la verdad que uno de ellos ya se sumó el año pasado, pero... mi coequiper y amigo José Frías ya viene hace bastante. Bienvenido, compadre. Padre, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Un gusto, un placer estar nuevamente en este 2020 con Sabores y Lugares. Así que vamos a ponerle todas las ganas, a llevarle todas las recetas para que en casa también puedan elaborar todo lo que hacemos, ¿no? Y apuntando justamente a esas recetas que con lo que la gente tiene en casa. Exactamente. Con lo que se puede hacer hoy en casa. Darle un poquito esa vuelta de rosca con algunas cositas, algunos productos nada más, pero apuntando a la gastronomía de guerra, ¿no? Esa, y hablando de guerra, ¿quién mejor? Me dio así, me la puso, compadre, para que yo le pegue de empeine. ¿Quién mejor? Que la verdad que la tiene muy, pero muy clara. Y hoy tiene una receta espectacular. Un anfitrión de primer. Ya viene un anfitrión y también va a ser miembro titular de Sabores y Lugares. Bienvenido, Alfredito, querido. Bueno, ¿cómo anda? Bien. ¿Todo bien? La verdad, cuando la campanita sonó, yo estaba tomando unos mates. Y nosotros caímos con unos vinos. Hace 40 días que no tomaba un vino, así que el mejor vino, como sabemos, el que se toma con amigos. Puede ser el color que sea, pero ese es el mejor. Y fue una alegría, bueno, recibirlos, abrirle la puerta en casa, gente ya conocida, con caminos hechos, y como decían ustedes, ¿no? La cocina simple, lo que tiene la mujer o el hombre, porque ahora el hombre también es protagonista en la casa, con el tema de la cocina día a día, y el tema es abrir la heladera y cocinar con lo que hay. Y realmente con productos que son nobles, productos nuestros, norteños, y bueno, qué mejor de eso. Hoy en particular voy a presentar una receta muy simple, unas torrejas dulces que sirven tanto como para desayuno como para postre. Así que bueno, empezamos con el alcohol. Simple, pero versátil, y la verdad que muy rico. Sí, es como tener un budín de pan, y más rico todavía. La verdad que yo lo estuve viendo y ya en las redes sociales que usted lo había subido, sí. Acá lo van a tener en primicia con imágenes, todo. Eran las recetas de campo y de nuestras abuelas también. Exactamente, que hacían esas recetas simples, como podés decir, con lo que tenían en la casa. Con lo que tenían ahí
a mano. A mano. ¿Ah? O con lo que le había sobrado, que muchas veces con el compadre decimos, ¿no? O sea, todo lo que nos sobre lo guardamos bien, lo enfilmamos, sí, y a la heladera, ¿ah? Para mantenerlo en condiciones. Lo volvemos a reinventar como se está haciendo con todo. Con todo. Hoy en día la palabra reinventar, la verdad que está de moda. Pero bueno, ¿ah? Nosotros también siguiendo con los protocolos de higiene y seguridad. Exactamente. En este caso, bueno. Usted decía. Seguimos con el alcohol. Alcohol por dentro y alcohol por fuera, dice usted. Claro, no, o sea que nosotros somos inmunes ya. La verdad que somos inmunes. La verdad que las ganas de darse una mano y estrechar y estar en contacto. Bueno, es complicado. Son muchas, ¿no? Es complicado. Les comento que a mí me entró más alcohol por los poros de la mano que para el jueves comer en el cuerpo. Increíble. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros, bueno, le comentamos a la gente hablando de protocolo que usted me dio el pie, compadre. Nosotros ya nos hemos higienizado, no hemos lavado bien las manos y tenemos acá nuestro alcohol en gel y también tenemos un líquido concentrado de lavandina. Exactamente, es lavandina, con un poquito de agua. Después vamos a hablar de las proporciones, tanto con la lavandina, el cloro, o sea, el tema del alcohol también. Y yo le haría un 70-30 para recordar una bebida clásica. Una bebida clásica, Bueno. Vamos a arrancar este programa, nosotros seguro que nos vamos a ir a un pequeño corte, pero primero vamos a abrir esta botellita de vino que muy amablemente de nuestros amigos de Vinería San Juan, que este año también nos van a acompañar en el programa. Trajimos hoy un Cafayate Cabernet Sauvignon, vamos a acompañar. ¿Qué vamos a cocinar hoy? ¿Alguien se anima a contarte lo que vamos a cocinar? ¿El postre? El postre ya está. ¿Qué es? Cuéntale a la gente. Las torrejas dulces, que como decía yo, pueden servir tanto para desayuno como para un postre, ¿no? Con un papilot de durazno, que el papilot es una técnica, que bueno, la vamos a explicar en su momento, muy utilizada. Y anda muy bien con unas chuletitas de cerdo, unas costeletitas de cerdo, con un risotto de trigo, ¿no? Perfecto. Sí, no, o sea que hoy vamos a ver dos técnicas. Vamos a ver la técnica del papillot, que ya le vamos a explicar a la gente en qué consiste. Y vamos a ver la técnica del risotto, que la vamos a aplicar en nuestro trigo cremoso para traerlo para nuestro... Una pregunta, ya que estamos. ¿Van a usar algún tipo de aceite especial? Sí, obvio. Mire, ¡ja! ¿Qué lo tiró? Dijo el compadre. Volvió Chakiruzu. Después que nos abandonó el año pasado, debe haber envasado mucho en 40 días. No, tiene, pero para rato. Bueno, señores, nosotros arrancamos este lindo programa. Vamos a hacer un saludo. Un saludo a la distancia. Muchas gracias a toda la gente que se va a aprender y nos va a acompañar todo este año 2020 con muy lindas recetas que vamos a desarrollar acá en el programa. Por supuesto, a los camarógrafos que siempre están ahí, a la productora, la Gise, que ahí se ría, qué bueno, una sonrisa de Gise que es muy seria. Y bueno, salud. Y bueno, salud. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Compartido esta pequeña pausa, la verdad que nosotros nos hemos desinfectado por fuera y por dentro, la verdad que muy rico vino, le mandamos un saludo ahí a Antonio Ferreira, ya si Dios quiere vamos a ver si lo podemos traer al programa, vamos a hacer todo lo posible para que nos venga a contar con respecto a esta situación, cómo la están llevando, ¿no? Porque hay una realidad en la cual toda la gente sabe que hay actividades que están medias complicadas y que bueno, vamos a ver de hacer todo lo posible como para ir trayendo invitados
y ir tratando de llevar el programa de la mejor manera posible y cumplimentando con todas las normas por la cual nos exige el COE, que hoy en día es el ente, ¿no?, regulador, la institución que está a cargo de todo esto de la pandemia. De los protocolos también. Y de los protocolos y todo eso. Así que bueno, la verdad que el protocolo es todo un tema, ¿no? O sea, hay mucha... Hay mucho para trabajar. Desarrollando, sí, sí, sí. Sí, la verdad que bueno, la gastronomía, que nosotros estamos en gastronomía, ya se está trabajando, ya se trabajó en un protocolo, ya también se lo presentó, la verdad que la gente estuvo ahí trabajando de manera ardua y constante, la hotelería también, bueno, el comercio también estuvo trabajando en un protocolo. Bueno, la verdad que hoy en día las actividades están muy abocadas a eso para poder reabrir sus puertas y activar una economía que la verdad que hoy en día es necesario, porque todos estamos dependiendo de eso. Sí, muchos incluso han optado por cambiar el rubro, ¿no? Mucho comercio gastronómico, no es el caso puntualmente Jujuy, pero sí por ahí a nivel nacional, donde la urbe es más grande y hay mayor cantidad de gente, de población, han optado por cambiar el rubro. Es la opción de una conocida parrilla a nivel mundial, sí, como es la parrilla Don José. Don José, exactamente, estuvo dentro de los 50 mejores restaurantes del mundo. Sí, 34. Exactamente, 34. Y hoy en día, para no perder esa continuidad, ¿no?, que necesita cualquier negocio, cualquier emprendimiento, cualquier empresa, hoy en día se han reconvertido y son una carnicería donde... Con delivery para que la gente... para que los empleados puedan seguir cobrando un sueldo. Así que, bueno, esperemos que no todo el mundo tenga que hacer eso. Esperemos que dentro de poco podamos, cada uno de nosotros, tratar retomar nuestras actividades, de retomar exactamente nuestras actividades, así como todos. Así que, bueno, hay que ponerle fuerza, hay que cumplir. Por favor, cumplan, quédense en casa. El tema del barbijo, lávense las manos. Eso es fundamental, lavarse las manos. Y respetar, ¿no? Respetar a la otra persona para que también nosotros nos podamos respetar. Las disposiciones, ¿no es cierto?, que se van planteando día a día, semana a semana y acomodando a la situación. Sabemos de que como podemos dar un paso adelante, también se puede dar un paso atrás, ¿no? Sí. Entonces la idea es... Uno o varios, compadre. Exactamente. Uno o varios. La idea es ir respetando esto a medida que el COE o la entidad que esté a cargo de regir estas normas las digan puntualmente cuáles son y seguirlas al pie de la letra, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros vamos a comenzar a cocinar. Acá, bueno, yo les voy a comentar un poquito. Vamos a comenzar con nuestro trigo cremoso. Tenemos acá nuestro trigo. La verdad que, bueno, acá tenemos el trigo seco. Así lo compramos nosotros. Es un trigo... seco, lo puede comprar suelto, vienen en bolsita, lo puede conseguir en el mercado. ¿Cuál es la idea? La verdad que este pseudo cereal tiene propiedades nutritivas muy, muy, muy buenas. Con esto se hace la harina, bueno, se hacen muchas cosas, pero generalmente no lo consumimos muy seguido en la casa, o no se elaboran platos con este producto. Lo que vamos a tratar de hacer nosotros es hacer un trigo cremoso, un risotto, por así decirlo, con la técnica del risotto aplicado a este pseudo cereal. Acá lo que hice yo, y acá yo ya lo tengo, es remojado, he puesto a remojar. Ustedes fíjense cómo el volumen se ha duplicado. Por ahí, si toma la cámara. Fíjense, acá está un poquito más chico y acá ya ha tomado otro volumen, se ha hidratado. ¿Esto en qué me va a facilitar a mí? Me va a facilitar en la cocción. Después tengo, para acompañar esto, ¿qué es lo que voy a utilizar? Como base voy a utilizar unos vegetales. Tengo puerro, tengo cebolla morada, tengo zanahoria cortada en cuadradito, que sería brunoise, como así también los morrones, un poquito de ajo,
que ahora lo vamos a picar también, o lo vamos a poner craché para que suelte sabor nada más. ¿Ah? Uno o dos ajos yo le voy a poner ahí, el compadre ya después va a ver qué es lo que va a hacer. Y después, ¿qué es lo que tengo? Para espesar, tengan en cuenta que el trigo no tiene mucho almidón como tiene el arroz. ¿Ah? Que el arroz generalmente, cuando aplicamos la técnica del risotto, que es tener un caldo e ir echándole, ¿ah?, de a poco, ir removiendo, eso hace que el grano suelte almidón y al finalizar la cocción vamos a tener una preparación cremosa. ¿Ah? Lo que vamos a hacer nosotros, nos vamos a ayudar con manteca, nos vamos a ayudar, ¿no?, con un poquito de crema al final. Y acá, ¿qué es lo que hice yo? Generalmente las recetas, ustedes van a ver, hoy en día tenemos Facebook, tenemos Google, tenemos todas las páginas, ¿qué dicen arveja? ¿Qué es lo que hice yo? Estamos en época de haba, tenemos haba, entonces suplanté la arveja por las habas. Herví, acá tengo las habas enteras, y acá lo que hice es agarré unas cuantas habas y hice como un puré, las pisé. ¿Cuál es la finalidad de esto? Quiero espesar mi preparación, junto con la manteca, con la crema y con este puré voy a espesar mi preparación. ¿Ah? Y también tengo para finalizar este quesito, ¿ah?, sardo, que con eso ya le vamos a aportar sabor y también vamos a hacer nuestra preparación mucho más cremosa. Yo le voy a pasar esto a mi compadre va enseguida, ¿cómo se llama, compadre? Yo voy a explicar esto y largamos con eso, ¿te parece? Sí. ¿Qué es lo que tengo yo acá? Tengo unas chuletitas de cerdo de nuestros amigos de Porcina. ¿Ah? Le mandamos un saludo a Nico Fiat, ¿ah?, que también, bueno, el año pasado comenzó con la ternera, ¿ah?, con sí, lo que es la carne de la carne de novillo. ¿Ah? O sea que tenemos donde buscar truchas. Trucha. Cerdo. Cerdo y novillo. Y novillo. Y aceite. Y aceite, bueno, volvió el compadre. ¿Ah? Así que bueno, acá pasamos por Porcina y lo que hicimos acá, vamos a hacer nuestro risotto de trigo y lo vamos a acompañar con unas chuletitas, a donde yo le puse ahí unos dientes de ajo, un poquito de pimienta. ¿Ah? Acá tiene un mix de pimienta mi amigo Alfredo. Y le voy a poner este excelente aceite de oliva, ¿ah?, del amigo de Chaquitus. ¿Ah? ¿Qué tiene? Un poquito, ¿qué tiene ese aceite? Compadre, a la gente, cómo elabora los aceites, de a dónde consigue, de a dónde trae. Son aceites que vienen de La Rioja, a través de un proceso de estacionado en unos recipientes de acero inoxidable, logramos la saborización de cada uno de los ingredientes, ¿no? De los productos. En este caso estamos usando el de pimentón colorado, un pimentón norteño, lo mismo que los ajos, lo mismo que todos los condimentos que usamos son prácticamente del noroeste argentino. Perfecto. Bueno, no solamente tiene el de pimentón, como acá verán, tenemos el de ajo, ¿ah? Tenemos acá uno de tipo, este es ají, chimichurri, compadre. Sí, un pimentón colorado con un ají molido. Provenzal. ¿Ah? Tenemos este que es de quinoa, espectaculares. ¿Ah? Ahí seguro que si la. Miren, yo lo voy a mover así y miren. Cada uno tiene por ahí una propuesta diferente. Por ejemplo, el de quinoa crocante para las ensaladas, que viene muy bien. El de ajo para el cerdo pega como una piña. Exactamente. Así que cada uno tiene su carne de preferencia, ¿no? Perfecto. Bueno, y lo terminé con unas ramitas de romero de mi amigo. Ahí tiene Alfredo, tiene, ¿cómo se llama?, una plantita ahí de romero, así que le acabo de chorear, ¿ah?, una ramita, así que ahí está. Lo ideal de esto es hacer lo que yo hice, ponerle un film y mandarlo, dejarlo a la heladera por lo menos una hora. ¿Ah? Lo dejamos una hora y en el lapso ese lo retiramos. ¿Ah? Y de ahí lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a ir a los fuegos, ¿ah?, donde me está esperando el compadre y Alfredo, y vamos a cocinar nuestras chuletitas y vamos a comenzar con
el tema de nuestro risotto de trigo. Vamos a los fuegos, señoras y señores, ¿me acompañan? Qué lindo volver a verte, pasar la siesta cantando, de vuelta a sentir tu aroma en el pecho madurando. De fiesta una guitarreada que mete miedo en la noche, un bombo de alma legüera revienta para el lado del monte. Imposible que me olvide, preciosa flor de misterio, si cuando pienso en tus ojos se me agiganta el recuerdo. Suspiran como el dialecto chaqueño, mate cocido y tortilla. La noche clava el misterio de amarte toda la vida, guitarra de alma sonora, bendita tierra querida. Qué lindo es volver a verte, mi Chaco, tierra querida, lugar que habita mi madre. Bueno, amigos, nosotros seguimos acá, la verdad que estamos al lado de los fuegos, como tiene que ser, ¿ah? Compartiendo, charlando, tratando de ver cómo se puede ir modificando las recetas, tirando tips, sugerencias, bueno, lo que a la gente le gusta, ¿no? O sea, yo creo que nuestro trabajo acá es tratar de brindarle a la gente el tema este de aquellos tips y de explicarle las técnicas. ¿Te acuerdas, viejo, que charlábamos con respecto a la técnica en la cual vos vas a tener una ahí, la del papillón? Sí, ahora vamos a comenzar con este postre, que es son torrejas dulces, son de recetas históricas, ¿no? Que vienen de la colonia española. Y bueno, se hizo popular mucho acá en el Río de la Plata, acá en el norte. Y lo que vamos a hacer ahora es una técnica que se mezcla con la otra, con la torreja, que es francesa. Es un papilot. El papilot consiste en cocinar tanto frutas como verduras, como carnes que sean blandas, dentro de un envoltorio de aluminio. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Para ir ganando tiempo con el postre, que además les voy a contar qué lleva este postre, cuál es la mise en place que tiene. Comenzamos con el pan, que es pan de tira, el pan que más me gusta. Tenemos leche, huevo ya batido, manteca, azúcar, dulce leche, miel, extracto de vainilla, un poquito de oporto, canela y, si bien hacemos postre, un toque de pimienta. No viene mal. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar con cortar los duranos que ya están. Son estos duraznitos, son maimareños, de ahí de la finca de quién. ¿Qué amigos tenemos ahí? Del Manuel? Amigo Héctor, del Ale, Maurín. El Ale. Tiene que ser que es amigo de Alfredo porque le trae para Alfredo. Sí, ¿no? Sí. A mí no me llevo ningún durano, Ale. Así que ya sabes, estamos haciendo pasar la factura. ¿Ah? Bueno, lo que pasa es que con el Ale ya tenemos otra afinidad en común. No siga más. Aparte de ser la cocina, fundamentalmente es la fotografía.
está haciendo muy buena foto. La verdad que sí, la verdad que está incursionando ahí, ¿no? Realmente me da un gusto porque me vi también tener que estar con las cámaras arriba, ¿no? Bueno, entonces decía, el papilot, ¿en qué consiste? En hacer la cocción de alimentos, generalmente frutas, pescados y carne blanda, como puede ser el pollo. El pollo. En un envoltorio, en este caso de aluminio, antiguamente se lo hacía con el papel manteca. Y acá que vamos a agregar, es un postre, vamos a poner un poco de azúcar, un poquito de Oporto. Al postre, al cuerpo puede ser cuando esté haciendo frío. Sí, también. Y un toque de pimienta. Y me dicen, ¿qué? ¿Pero por qué pimienta? Una de las características que tiene la pimienta, no hay que abusar en los postres, es realzar los sabores. Entonces acá me va a realzar los sabores. ¿Qué hacemos ahora? Envolvemos, como si estaríamos envolviendo los viejos fideos que uno compraba en el almacén. Los paquetitos de los fideos sueltos. Los paquetitos. ¿Sí? Y bueno, los llevamos acá a esta sartencita y los ponemos para que se vayan haciendo en los fuegos. Bien, ahí abajo el... Ahí. Pregunta, Alfredo, seguro que la gente también. ¿Ese paquetito lo podemos llevar a las brasas? Se puede llevar a la brasa, al rescoldo, se puede llevar al horno y se puede llevar acá bueno, sobre una sartén acá. Una sartén, una plancha, la parrilla. Sí, sí. Lo que bien. va a ser una cocción por inducción, ¿no? En el caso de la sartén. El tema es que tenga el calor, puede hacerse en el infiernillo, ya que tenemos también la oportunidad en el campo, así que es polivalente, digamos, el tema de la cocción. Bien, cuando va la brasa directamente, sí tiene que tener cuidado. El envoltorio un poquito más grueso, o también utilizar, ¿por qué no?, las cajas de tetrabric, tanto de jugo como de vino, sellar bien la caja y mandarla, va a tener el mismo efecto. Perfecto, me encanta. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a colocar azúcar acá en la leche. Vamos a colocar un poco de extracto de vainilla. A ver si me lo abre porque esta es nueva. Esta es nuevita. Sí, yo hace rato que no abro nada. Eso. Lo vino. La gente que le quiera poner una ralladura de limón, esas cosas, ¿lo puede hacer o no? Sí. Lo bueno que tiene esto es que es la imaginación de la gente. La cocina es así. Es prueba de error, es inventar. Yo por eso digo, cuando hago una receta, digo mi receta. ¿Por qué? Porque hay tantas recetas como cocineras o cocineros hay en nuestro argentino y en el mundo, ¿no? Como en el asado, como en los tamales, la humita, ¿no? Exactamente. Acá vamos a revolver esto para que se integre el azúcar con el extracto. ¿Sí? Y lo que vamos a ir ganando el tiempo... ¿Qué necesita? Vamos a colocar manteca. Bien. Que ya está pomada. Para que se vaya... ¿Lo llevamos al fuego? Vamos, fuego. Bien. Para que se vaya derritiendo. Perfecto. Y esto tiene que ser medio una acción rápida, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Es trabajo en equipo, señora, señor. Ya sabe, ¿no? En la casa hacen lo mismo. El pan, me gusta mucho el pan tira, que es el pan de mi niñez. Cuando uno lo mandaba a buscar el pan, venía todo ahuecado, que no le iba a meter. A mí no me gustaba ir a comprar. Le soy sincero, acá si estaría mi abuelo, mi papá, todo eso, se enterarían, pero a mí no me gustaba ir a comprar. Bueno, íbamos, en mi caso, íbamos, mi mamá tenía la despensa, y yo recibía el pan. A las 6 de la mañana tocaba la puerta del panadero, claro, y salía a recibir el pan para tener la despensa. Nosotros íbamos sacando la miga y quedaba un hueco, ¿no? Después venía Si es de ayer, mejor, así está un poquito más duro. ¿Y qué hacemos? Lo vamos a embeber en leche. Acá hay 4
porque la idea es mostrar cómo puede presentarse tanto un desayuno, un buen desayuno, como el postre. ¿Sí? Bien. Entonces acá vamos a embeberlo, que se vaya embebiendo, que vaya tomando la leche. Esto, ¿cómo se llamaba? Me acuerdo cuando era chico. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba el pan con leche y azúcar? Cara sucia. Sopa y pilla. Sopa y pilla, claro. Sopa y pilla. Sí, también tenía ese nombre. Bueno, los caras sucias son otros más crocantes, de otra masa, ¿no? No, sí. No es lo mismo. Bueno, acá tiene que ser el embebido no mucho tiempo, porque si no se puede desarmar. Y lo pasamos al huevo. ¿Sí? Lo damos vuelta en el huevo, que esté bien embebido. Y si me podés pasar por favor la bandejita, la sartén, así no me voy hasta allá. Eso. Ahí está, igual. Perfecto. Vamos con las torrejas. Esto seguro que en el campo también lo deben haber hecho con pan de campo. Bueno, yo esto lo aprendí en el campo. O en un campamento. Pero, ¿qué tenía de diferencia? Que entre medio de los panes, si bien no era con azúcar ni vainilla la leche, pero entre medio de los panes iba jamón y queso. Ah, y era un alimento consistente, ¿no? Sí, muy buen alimento. Bien nutritivo. Muy nutritivo, sí. Así que. Como para arrancar un día de trabajo en el campo. Sí, sí, sí. Y, perfecto. Y así que bueno, ahí vamos a ir viendo cómo esto va a ser rápido. Y ya vamos a ir al emplatado enseguida. Bien. ¿Sí? Entonces hay que dejarlo, usted lo cuida. Yo lo cuido. Bien, perfecto. Acá nosotros seguimos acá con la parrilla, con el compadre. El compadre le va a contar un poquito, bueno, compadre, qué es lo que estuvo haciendo ahí con nuestro risotto de trigo. Bueno, estuvimos salteando un poquito lo que es nuestro trigo, una vez que le aumentamos el trigo, y le fuimos aumentando, quitando el tema del agua como para que no se nos seque, ¿no? Porque ahora el cremoso le vamos a poner una crema, Marcelo. Ahora le vamos a poner, sí, exactamente. Ha reducido todo lo que es líquido, que si bien no al total, pero todavía queda. ¿Se acuerda que yo le dije que tenía...? Ahí está. Sí, el puré, esto le va a dar más cremosidad. Más cremosidad. Y después al último le vamos a agregar las habas enteras. Bien. Entonces yo le voy a pasar la manteca. Vamos a meter por acá. Ahí, compadre. La manteca. Que está a punto pomada también. Un poquito de crema. Usted fíjese ahí cuánto va a dosificar. Y esto, una vez que se coloca la crema, es 30-40 segundos que integre bien también la manteca y tenemos el cremoso listo. Bien, acá nuestras costeletitas ahí abajo ya las tenemos listas, ya las he separado, ya se ha cocinado. Tengan en cuenta que estas chuletitas de cerdo prácticamente 7 minutitos, 5-7 de un lado, 5-7 del otro lado. Fuego medio alto y tenemos una costeletita a punto. ¿Ah? Sí, con el cremoso la idea es de poner la crema siempre el último minuto, los últimos 40 segundos, porque si no la crema también se nos termina dando una consistencia que no es la que queremos el cremoso, ¿no? Exactamente. Y dejamos para el último nuestro queso parmesano, en el cual esto lo vamos a agregar al último porque... Si lo dejamos al queso que se vaya cocinando y si se nos llega a pasar un poquito el tiempo de cocción, se nos va a pegar al borde y se nos puede llegar a quemar, y la idea es de que no le aporte un sabor diferente. A ver, dígame, Alfredo, ¿qué necesita? Da vuelta las torrejitas. Vaya usted, Tom. Ahí está. Bueno, venga. Vaya, crucese en cámara. Estamos haciendo acá cocina en vivo, así que... ¿Ah?
Bueno, acá estoy a la medida. Ahí está, está en altura ahí el Alfredo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo va eso? Perfecto. Eso me... Yo viendo los ingredientes que has utilizado, Alfredo, es como un budín de pan. Es como un budín de pan. Es como un budín de pan, nada más que sería un budín de pan de vago. ¿Ah? El rústico. Sin dejarlo reposar al pan, sin batir los huevos, o sea, sin hornearlo. O sea, sería un. Lo porque tiene los mismos productos que un budín de pan. Exactamente. Y hasta los mismos sabores. Y cuando uno acompaña con el caso este, el papiló de los duraznos, realmente puede ser un budín de pan con durazno, con dulce de leche, o sea. Es con lo que hay en la casa, realmente simple, es lo que uno quiere que la gente haga, ¿no? Lo haga, exactamente, siempre, desde que comenzó Sabores y Lugares, cada vez que realizábamos una receta, siempre le decíamos a la gente que se anime, ¿no? O sea, que se anime a hacer estas recetas y que, bueno, y que vea a la gente de ponerle su impronta, como así se dice, ¿no? O sea, de ver qué es lo que tiene en la heladera y de animarse también a por ahí ver algún producto o algo e incorporárselo, sacárselo, cambiarlo. Sí, sí, lo que uno tiene en la heladera. Exactamente. O lo que uno tiene en la guarda. Exactamente. Bueno, esto lo voy a... Ya lo va a sacar. Lo voy a correr para que sigan ustedes con el frijol. Perfecto. Eso ya está casi listo. Ya está casi listo. Bien. ¿Esto cómo estamos? El frijol está bien, está listo. ¿Está calentito? Sí, sí, sí. Ah, bien. Perfecto. ¿Quieres ponerlo en el fuego? Lo vamos a poner, sí, ahí un ratito. Nosotros estamos en condiciones de ir a una pausa, ¿le parece? Sí, nos vamos a una pausa mientras nosotros ya ponemos a punto nuestro postre y nuestro risotto. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más sabores. Triste, no he visto al diablo en búsqueda de mi sombra. Espero más sentado que le devuelva la cola. A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa. Por más que parezca un santo, el diablo hace de las unas. A ver, Facundo, que vengas a San Vito para los donos. Pero toma nota, pequeño. Bueno, gente linda, la verdad que seguimos acá con mi amigo Alfredo, ¿ah? Excelente anfitrión de este hermoso lugar, Ocho Sillas. Ya vamos a estar hablando sobre Ocho Sillas también, ¿ah? Con respecto a todo el tema este de lo que se viene. De lo que se viene. ¿Ah? Bueno, y con el compadre también, que ya con el compadre ya nos vemos hasta en la sopa, ¿ah? También, bueno, el compadre le va a comentar, comentele, compadre, tiene ahí un emprendimiento nuevo, ¿ah? Sí, nuevo. Los momentos difíciles nos tenemos que reinventar, compadre, ¿qué va a hacer? Sí, así sí, somos, sí. ¿Ah? Nos hemos adaptado a la situación, así que desde Chaquituzo, más allá de los aceites y de los condimentos que tenemos, en este momento estamos promocionando y vendiendo todo lo que son comidas frisadas, ¿no? Canelones, hamburguesas, unas pizzas, unas empanadas también, tartas, y bueno, de esta forma también ofrecerlo al público para que si en algún momento están deseosos de comer algo de lo que hacemos nosotros, se comuniquen al Instagram o al Facebook de Chaquituzo. Bien, perfecto. Bueno, pasado el chivo, ya seguro que Alfredo también, después vamos a hablar en el jueves que viene, en el próximo programa, vamos a estar charlando sobre Ocho Sillas. Yo más que nada también hay que reinventarse, como dijo el compadre. Yo, bueno, todos los domingos hago esa cocina de campo, ¿no? Esa cocina bien criolla, costillares de novillo, lechones, costillar de cerdo, cabrito, cordero, bueno, todo a la estaca, a la cruz. Para aquella gente que quiera comer algo diferente, algo rico, ¿ah? Para aquellos amantes del asado, ¿no? De las carnes. Abstenérselo los veganos y los vegetarianos. Y después, bueno, también brindando un servicio, hemos comenzado ahí en la zona de Los Alisos,
donde, bueno, le estamos, Cocina de Campo está haciendo sándwiches artesanales y pizzas artesanales también. Así que el pan es de elaboración propia, las pizzas también, y hacemos un servicio para la gente que, la verdad, nace esto por la necesidad mía. Ah, que el otro día tenía ganas de comer un sándwich, compadre, porque venirme hasta la ciudad. Y bueno, ahí nació esta idea y la pusimos en práctica, y la verdad que está respondiendo bastante bien. Así que le mando un saludo grande ahí a la gente de Los Alisos y zonas aledañas. Así que bueno, lo suyo ya está. Ya está listo. En plate lo suyo. Voy a emplatar. En plate lo suyo. ¿Ah? Vamos a comenzar por el postre. Vamos a comenzar por el postre. Exactamente. Eso quedó espectacular. Bueno, acá, como decía yo, hay una serie de cocina española y técnica francesa, ¿no? Las torrejas son básicamente españolas, de la época de la colonia, y el papillot es una técnica de origen francés. Y el hecho propio de utilizar la manteca misma ya habla de directo a Francia, ¿no? Y acá, como decíamos, puede ser un buen postre como un buen desayuno. Para el desayuno vamos a hacer estas dos. No, con dulce de leche. Un buen café con leche o una buena chocolatada. ¿Ah? Hasta unos mates. Unos mates también. ¿Y? El otro día lo vi tomando unos mates. Acá le vamos a poner miel, que también es una miel saborizada de eucalipto. ¿De dónde la consiguió? Esta la conseguí, en realidad me la trajeron unos amigos de España hace poco. Muy rica. Donde crían la apicultura que hacen las abejas en zonas de eucaliptal. Y le da el sabor a la miel. Toma desde el microclima. Toma, exactamente. Sí, sí. ¿Ah? Bueno, como dije, acá tenemos el desayuno. Y para el postre, que está mi... Acá, ahí lo tenemos. Yo se lo llevo. Mi papillot dando vuelta. Acá está su papillot. ¿Ah? Ahí está. ¿Qué? Gracias. Espectacular quedaron esos duraznitos. Que acá están nuestros duraznos de Maimareño, del Ale. Que del Ale Maurín. Iba a venir. El Ale tenía que estar viniendo, pero sí, bueno. No iba a visitar. El Ale está viniendo, pero bueno. Y acá ponemos los duraznitos en papilot. Que esto yo creo que esto se lo vamos a comer a las dice, porque siempre yo sé que le gustan las cosas dulces. Y los camarógrafos tendrán que comer el el plato principal. El plato, ¿ah? Principal. No, los chagos ya han mirado el plato principal, te digo. No, aparte las dice que está de dietita desde el año pasado, porque quería ir a la playa, qué sé yo. Se fue a la playa. Se fue, sí, yo la estuve viendo ahí en el Face que publicaba esas fotos espectaculares. Ah, sí, sí. Lo que hacemos con el postre, lo espolvoreamos con un toquecito de canela. Ahí va. Por supuesto, lo acompañamos con buenos cortos al postre o con un buen vino blanco, dulce natural, frío, con cosecha tardía, bien. Y bueno, acá está entonces el postre, y justo quedó libre este caminito. ¿Ese caminito de dónde es? Este caminito son de la comunidad de Santana, de Valle Grande, donde es muy particular ver a las mujeres con sus rebozos, todos bordados. Es un lugar único donde tanto en Caspalá, Santana, Valle Colorado y un tanto en Valle Grande todavía se siguen manteniendo. Estamos hablando, para ubicarnos geográficamente, en la zona de Valles de Altura, departamento de Ledesma. Sí. Bien. Que el circuito ahora que hace Humahuaca-Valle Grande, ¿no? Conectan. Que se pasa por la única selva en montaña del país, que es Parque Nacional Calilegua. Así que esto es un obsequio de una mujer bordadora de Santana, que le agradezco, doña Estefanía, y es lo que tenemos acá, lo que nos identifica. Los textiles nuestros son una identidad, ¿sí?
tanto en los ponchos como los textiles, y creo que no se va perdiendo esto, y justamente lo tenemos acá. Está bueno saberlo para que en casa lo vayan agendando y vayan sabiendo de que están todas estas propuestas. En el momento de que se acomode, de que toda esta situación pase, seguramente vamos a empezar a circular por lo que es el turismo interno jujeño entre nosotros, entre las localidades, y ir viendo, siempre augurando las mejores de las propuestas y cumpliendo las reglas de todos los jujeños para que así esto pase pronto, y empezar a activar también esa economía del turismo rural comunitario, del turismo y del turismo en sí propiamente dicho en la provincia, ¿no? Exactamente, y bueno, y como hablábamos en un principio, ¿no? Que íbamos a tener el programa, iba a tener este 2020, iba a tener nota, iba a tener entrevista, y también iba a tener ese segmento en el cual vamos a hablar sobre la historia de algunas localidades. Y para el próximo programa, lo desafío para que hablemos sobre esta localidad. Ah, que me gustó. Me gustó cómo planteó el tema, cómo lo tocó, cómo lo encaró, así que lo desafío. Para el próximo programa usted me va a contar un poquito sobre la historia de esta localidad y vamos a charlar un poquito y nos va a enseñar a nosotros, a mí particularmente, porque el compadre viene de esa zona. Sí, así sí, que también... Tiene cara yungueño. Sí. Yungueño. Así que bueno, ya sabe, Gisela, anote ahí por favor. Alfredo se hace cargo de la parte cultural e histórica de esta localidad. Bueno, nosotros vamos a emplatar, parece, compadre. Vamos. Yo le llevo el risotto. Porque no va corriendo el tiempo. La verdad que un muy muy lindo programa. Un buen comienzo. Papá. Mamadera, dijo, ¿cómo se llama? Bueno, no es para la Gise porque eso. No tiene nada de dieta. Miren lo que es eso. Ahora lo que vamos a hacer, un buen queso parmesano. Le vamos a poner al último, como dicen los expertos, mantecado. Y vamos a... Perfecto. Y acá ya tenemos nuestro trigo cremoso, o la técnica que utilizamos acá y que aplicamos es un risotto. Acá lo acomodamos, compadre. Acá lo vamos a poner. Cosivita. Vamos a poner. Esos aromas del. No, son mortales. Unas chuletitas por acá, otra por acá. Hay que quede el ajito. Que quede el romero también. El ajo con el romero está. Está ahí medio ahumadito. Vamos a poner un poquito que está ahí. Y ahora vamos a servir. Señora, señor, acá tenemos nuestro risotto. Alfredo, querido compadre, fue un placer y un honor haber compartido con ustedes este primer programa, con ustedes también, gente linda de Jujuy y de la Argentina y la verdad del mundo, porque ahora con las redes sociales, Gisela, nos ven por todos lados, ¿no? Ya saben, vamos a estar los días jueves, de 15 a 10, de 16 a 17 o de 15 a 16, de 15:30 a 16:30 por la frecuencia de Canal 2 y seguro con alguna repetición entre sábado y domingo. Hablando de eso, el otro día mandaron saludos de Colombia, que nos estaban viendo, así que de acá, de la calle Colombia, ¿no? De Moreno. De Moreno, ¿ah? Pero bueno, algo. Algo. Así que bueno, ¿algún saludo, compadre? Saludar nuevamente a los jujeños, a la gente que nos sigue, que nos ven. La verdad que un placer estar nuevamente presente en este 2020, con la situación que estamos, ¿no? Y la verdad que
poniendo también de nuestra parte para que en casa la pasen lindo, vean, tengan la opción de mirarnos y de hacer algo en familia, ¿no? Con los chicos, con el núcleo familiar y de esta forma seguir adelante. Un abrazo grande y nos estamos viendo jueves a jueves. Y después hay cocineros que van a venir. Sí. Y hay una invitada que, bueno, vamos a ver cómo anda con sus tiempos. También la Chechu Álvarez, que le mando un gran abrazo, periqueña. Seguramente va a estar haciendo algo como el Ale también. Y otros cocineros más. Cocineros. Vamos a incursionar también en el tema de la cocina callejera también. Una cocinera que estuvo acá en el taller de mujeres asadoras. Exactamente, la Gisam va a venir también a cocinar, así que le mandamos un saludo ahí a la Gisam, que ella va a estar cocinando en Sabores para, y Lugares. Para las cámaras. Exactamente. Así que bueno, gente linda, nosotros nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves. ¿Cómo? Auspiciante, nos estamos olvidando los auspiciantes, la Gisela. Es que Gisela, usted no me hace cartelito, usted sabe, yo ya pasó varios. Varios meses y todavía. Claro, vale, te voy a decir, usted sabe que soy medio. ¿Ah? Bueno, vamos a saludar a la gente linda que nos acompaña, a Bazar Universo, a nuestro amigo Mario Yapur. Vamos a saludar a Nico, ¿ah? De Porcina, de La Ternera. La verdad que él nos acompaña desde el primer programa de Sabores y Lugares. Vamos a estar saludando también a Keki Marco, verdulería, fruta, todo eso, todas esas cosas ricas que traemos de acá del mercado de la vieja terminal. Vamos a saludar a Vivero Las Petunias también. Vamos a saludar a Delfor Gutiérrez, ¿ah? Con artesanía. A Vinería San Juan también por los exquisitos vinos. Los aceites. Los aceites a nuestro amigo el Chaquituzu también. Vamos a saludar. ¿Quién más me falta? ¿A quién? Al viejo aserradero. Bueno, ya vamos a estar hablando del viejo aserradero. Estamos cerrados ahora por el tema este de la situación por la que le estábamos pasando. Pero si Dios quiere, dentro de poco ya vamos a estar abriendo las puertas, atendiendo y cocinando esas cosas ricas que así sabemos es, hacer sí, en el viejo aserradero. Así que bueno, yo creo que no me falta más nadie. A nuestro amigo el Chapu, que nos escribió también, Pilchas Gaucha, con el tema de las boinas, de las alpargatas, de las bombachas. El compadre, miren esa bombacha, ese bombachín que tiene el compadre, es de nuestro amigo el Chapu, de Pilchas Gaucha. Así que bueno, Alfredo, ¿usted quiere saludar a alguien? A la producción y a los camarógrafos, que siempre están a full. Y bueno, que cuando termina la filmación seguramente van a degustar. Y bueno, a toda la gente linda y hacerle el... Así que bueno, para que vayan... Ya vamos a tener programa. Ya vamos a tener programa, sí, obvio, ya vamos a tener programa. Así que bueno, nosotros nos vamos. Gente linda, nos vamos. Chau, chau. Nos vemos en el próximo programa de Sabores y Lugares. Chau, chau. Para quedarse en el tiempo y perdurar. Y canto a la tierra que hay en mí, y canto al lugar donde nací. Soy parte del cerro del maíz, también Pachamama soy raíz. Y como jujeño he de cantar, porque yo he nacido en carnaval. Y como jujeño he de cantar, porque yo he nacido en carnaval. Y canto a la tierra que hay en mí, y canto al lugar donde nací. Soy parte del cerro del maíz, también Pachamama soy raíz. Y como jujeño he de cantar, porque yo he nacido en carnaval. Y como jujeño he de cantar, porque yo he nacido en carnaval. Porque yo he nacido en carnaval. Y como jujeño he de cantar, porque yo he nacido en carnaval.